Bienvenidos a La Tetulia, episodio 21. No, 19. 19. Ya están en edad. Ya estamos en edad. Este es el Treehouse Horror Special. De bajo presupuesto. De bajo presupuesto, 2019. Yo soy el Cardinal Copia, o un panda. Él es un panda o el cuervo. Yo no parezco panda, no tengo las ojeras. Oh. Bueno, un cuervo slash mimo. Exacto. Y él es Alan. Un ciudadano de la Ciudad de México. Ñoño, otaku, metalero, gamer. Lo que no quieren que sean sus hijos. Exactamente, lo que las viejas no quieren que seamos, eso. Exacto. El mejor anticonceptivo. Pero aún así, ¿tengo una pareja de cuánto? No, tengo una hija. Ya tiene una hija, ok. Sí, copi. No, 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 no dormido ese día. Oye, ¿estaba despierta? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Ok, ok. Sí, estaba consciente, ok. Eso es bueno. Se movía. Lo bueno, comprobaste que estuviera viva. Sí. No, eso es bueno, eso es bueno. Un saludo a toda la gente de Facebook que nos está viendo. Ahora no vamos a interactuar tanto, nada más les vamos a decir. Pues si pongo mi celular, a lo mejor sí. A lo mejor si Rash no viene preparado, pudiéramos... Tuve que maquillarme, entonces... ¿Ah, que no es así? ¿No es una criatura de la oscuridad? Bueno, tenemos aquí invitado un fan del programa. ¿Cuál es tu programa favorito de los que hemos grabado? El 5, creo. Muy bien, el 5. Ok. Nunca los ha visto, ¿verdad? A ver, ¿quién es tú? Yo vine a ver al perro. Él vino a ver al perro. Entonces, bueno, fan de Black Sabbath, eso sí lo podemos comprobar. Y de Gundam. Y de Gundam. Bueno, bien, muy bien. Hoy, el tema de hoy es películas de terror, las películas de terror que hemos visto y que queremos pues platicar qué nos ha parecido la escena más catastrófica o más de miedo, ahora que las volvemos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Que quería platicar eso. De cuando las vimos de morros, a verlas ahorita y que dices, no mames, eso estaba bien... Estaba bien pendejo y me daba miedo, y ahorita da risa, ¿no? Ahorita estoy bien pendejo y no me da miedo. Y ahora, exacto. Y me doy risa. Y me doy risa. Exactamente. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? Yo ya traigo varias. Pues que me dieran miedo. Cuando era pequeño, las de Jason. ¿Las de Jason te daban miedo? Yo los tres. Eran los únicos que sí se sacaban un vato que con un machete te hace ch, ch, ch. Porque cuando. A la fecha me da miedo un vato. Sí, que... si pasan acá y sale un güey de ch, ch, ch. Con un pinche machete, güey. De verga, güey. Es de la antorcha campesina. Ajá. O qué pedo, ¿no? Una feminista en su defecto, güey. Y eso me da más miedo. Un saludo a las feministas. Un saludo a las feminazis. Digo, feministas que no están viendo. No tenemos a ninguno, creo que ya. No tenemos, bueno. Uy, no se vaya a conectar. No digo nombres porque su amiga Giselle se emputa. Pero, ¿sí nos ve? ¿No? Qué bueno. Qué bueno que no nos vea, porque... En fin, entonces Jason. Sí, yo creo que es el... ¿Y si las ves ahorita te vuelve a dar miedo o ya es así como... No, solamente... No, pero comprendo, ¿no? El hecho de por qué me da miedo. O sea, ya no es el efecto, por, supongo que por los efectos de la película de ese entonces. Ok. Yo diría ya es así como de... está... es un güey con una máscara, ¿no? O sea, pero entiendo el porqué de que sí me da así como el culo de... Ok, a mí, ¿sabes qué me da más miedo? El videojuego de Nintendo. Ese sí me daba mucho culo, güey. Que estaba bien pinche. Ajá, que salía una cabañita y se movía así, te aventaba cuchillitos. Sí, también. ¿No? Y que tenías como a cuatro, o sea, no, eran cinco o seis Boy Scouts. Cinco, ¿no? Según yo. Cinco, y que estaban como en diferentes puntos y de repente mataban uno y dices, ¿qué pedo? Pues básicamente el nuevo juego es lo mismo, pero en 3D. ¿Ah, neta? Sí. ¿Está chingón? Sí, hay diferentes versiones de Jason. Uh-huh. O sea, de cada película con diferentes habilidades. O sea, ¿está el Jason del espacio? No, pero se lo sacan, la neta, sí, por ya que me estabas intrigando con el juego, porque dije, ah, no, está el Jason del espacio. Esa era una mamada. Güey, se regeneró junto con su machete, güey. O sea, así me salió. Como un simbionte. Bueno, punto para Jason. Sí, yo la verdad es que esas películas nunca me dieron miedo. Las veo a la fecha y digo. Puto fui yo. ¿Sí? Básicamente, me gusta verlas porque están entretenidas, son sí. Como sí, de, es género slasher. Para maratonear están chidas.
Pero igual, miedo no, nunca me dio. Sí, no. La que sí, de niño sí me dio miedo, y de hecho culpo de esa película, mitad de la película y mitad a mi hermana, es a la música que suena de fondo de repente, muy... fue la de Poltergeist, la de Juegos Diabólicos. De niño, me traumó la escena del payaso que sale debajo de la cama. Okay. Y eso, y combinado con que había una muñeca de esas que cierran los ojitos, y mi hermana me salió debajo de la cama con la muñeca una semana después de haber visto la película, y causó que valiera pito y tuviera fobia a las muñecas hasta la fecha. Poltergeist, fíjate que también es una de mis películas que de niño sí me daba muchísimo miedo, güey. Sí la veía con mucha precaución, y hoy que estuve recapitulando escenas así de, puse en YouTube las escenas más terroríficas de Poltergeist, ninguna, güey. Ninguna. De hecho, la última vez que la vi, nos estuvimos cagando de risa. Ajá, Carolán es una niña que da risa, güey. ¿Esa nunca me dio así con miedo? La única que me da miedo es la viejita, la chaparrita chiquita. Es así como, ay, no quiero que parezca. Se supone que era buena, ¿no? Ajá, era la medium. Pero en todas las películas de miedo, las ancianas dan miedo, o sea. Sí, de hecho, son las tres de Poltergeist, ¿no? No vi la tercera. En la tercera la matan, que se acerca al espejo y de repente, como que se quiebra el espejo y ya está como hecha zombie. Y le sale una vieja, una chava que estaba como atrapada. ¿Le sale a la morra? Ajá, le sale a la vieja. Y al final revive, sale de la nieve, spoiler. Rayos. Sí, pero su voz y su presencia me eso sí se me hace creepy, se me sigue siendo creepy. Sí, la voz está muy creepy. ¿Eh? Sí, ¿qué se pasa? Por ejemplo, incluso en la de Rec. Ajá. Lo que más da miedo es la pinche anciana del inicio. Okay. De ahí en fuera está así como de ah. Rec es una. La de las estrellas en el edificio. Ah, sí. Sí, la roquita del sitio. Es lo único que da miedo a la película, así la primera vez cada vez. De ahí en fuera. Yo creo que Rec sí es una saga importante. Aparte ya es saga. Sí, hay como tres. Cuatro, ¿no? Sí, hay como cuatro. Hay como cuatro, y sí, yo creo que vale la pena ver Rec. Y una versión gringa que se llama Quarantine. Quarantine, sí. Las versiones gringas por lo general la pestan. Sí. Es como la de Let the Right One In, la de... Déjame Entrar. Déjame Entrar, de vampiros. Que vean, ya les dijimos la otra vez, vean la versión sueca, la gringa, no vale la pena. Y igual la de Shooter. La del fotógrafo. Ajá, la versión japonesa es la pena. Están entre nosotros, ¿no? Le pusieron así en... Creo que sí. Sí, la versión gringa no. Sé que existe, nunca vi la versión gringa. No le llega. Está bien adaptado, pero no te da ese feeling. Ok. Shooter es el que fotografía y resulta que tiene la espalda y trae a la morra acá, spoiler otra vez. Sí, bueno, aquí vamos a aventar muchos spoilers, entonces aguántense. O sea, de ninguna película de más de 5 años se cuenta como spoiler. Sí, claro. Hay gente que se encabrona porque Cero se muere en Mega Man, güey. O sea, no mames. Cuando se murió, le dijo a un amigo así de: güey, se murió. Cuando se muere Cero, me gusta. Güey, apenas voy en el 3. Neta. Güey, eres un Nintendo. Chacho. Ok, amigos, no sean así. No digan que Darth Vader es el papá de Luke. Exacto. No digan que esta. El rey es la hija de la. Ya viste ese spoiler en un programa pasado, explicado, se enojó. ¿Cuál? El de que Rey es la hija de... ¿De su papá? De su papá. De su papá. Ay, papal. Ya. Papaltín. Chingada madre. Ya les jodiste la película de Star Wars a todos. No, Disney se encargó de eso. Desde hace dos películas. Desde hace dos películas se encargaron de darle la madre. Pero bueno, ¿sabes qué película me da mucho miedo? La de la señora que va pasando por la calle y una puerta se le cierra y se queda. Güey, qué cagado, güey. ¿Cómo se sale el güey en la moto valiéndole verga y la señora entrando y... y luego el video de la señora ahí tapa. Valiendo verga, güey. Güey, yo quiero saber qué pasó después, güey. ¿Y a la fecha sigue ahí? Sigue ahí la señora. ¿Ya saben qué hacer? Ya se integró a la casa porque el güey no ha vuelto. Se fue a recorrer todo el estado. con otros amigos motociclistas. Y regresa en 6 meses. Entonces la señora ya está ahí. Esperemos tener 9 porque sí está feo su pedo. Así es. Luego, otra película que estaba yo también recapitulando, que digo de las que antes daban miedo y ahorita ya no, es la de Halloween. Halloween en un principio sí se me hizo una película muy chingona, sí, la presencia de Michael Myers,
Mike Myers es otro, ¿no? Es Mike Myers, es él. También da miedo. También da miedo. Porque, dije ahí, güey. Michael Myers se me hizo siempre una presencia inquietante, pero ahora ya lo veo y digo, ay, ¿por qué demonios la gente corre kilómetros? Ese güey va caminando bien lento y... Es igual que Jason. Igual que Jason. Y ya corrió y se asoma y ahí está, ya no sale. También yo siento que eso lo exprimieron mucho. No, lo siguen exprimiendo. Ya se viene la nueva saga con el regreso de Jamie Lee Curtis. Yo no, sinceramente no vi la última. ¿Fue la de Rosamie? No. No, no salió hasta... La de Rosamie sí me gustó al año pasado. La de Rob Zombie dicen que es buena. Es que Rob Zombie es... Tiene un humor y un, más bien una visión bastante interesante de sus películas. Digo, la premisa es que Rob Zombie es de cine B, ¿no? Uh-huh. Todo dentro de su justo, justa medida. Por ejemplo, La Casa de los Mil Cuerpos se me hace una joya de cine B, pero se me hace una joya. Se me hacen personajes, un diseño de personajes genial. Pues las dos, ¿no? Son dos. Sí, es la de Devil's Reject y La Casa. La Casa de los Mil Cuerpos. En La Casa de los Mil Cuerpos, yo creo que la escena más terrorífica es la de Dr. Satan. ¿Sí? Se me hace lo más creepy de la película. A mí el camino antes de Dr. Satan fue el que... Sí, te saca de pedo, ¿no? Que estás en la granja y de repente en la cueva, así como... Ajá, ¿no? Todo eso, toda esa secuencia, ¿no? Cuando entran y está como... Estas estructuras de huesos. Ajá, eso se ve bien verga. Sí. ¿Y Lords of Salem? Ah, Lords of Salem tiene una escena. Tiene una escena. Igual es una película que realmente no disfruté. Más bien, me gusta ver el trailer, soy sincero. Prefiero ver el trailer muchas veces y decir, ah, no mames, que ver la película entera. Esa es como algo que no me gustó Rob Zombie, la hizo demasiado de hueva. Sí, o sea, pero la escena en la que entra y está la cruz y trae un... ¡Ah! Sí. No, cuando vean la madrecita esa, ¿no? Que salen las... es como el diablo, no sé. Sí, no está para echarte así como con mucho hype, pero está buena. Yo me quedé dormido. Sí, a mí también me pasó, o sea, es como una película muy letargante. Se quiso salir del cine B y terminó haciendo algo muy, Cine C. Cine C. Cine de huevo, no, más bien. Y de, bueno, de Rob Zombie esas dos, esas, yo sé, diría que son las que me gustan más de terror. La de Halloween no la vi. Está bueno. Está bueno, sí, o sea, buena tomando en cuenta que es un slasher. Sí. Ok. Sí. Que, o sea, los slasher nunca me han gustado, pero... Los veo cuando están en la tele para maratonearlos. Por ejemplo, las de Scream, a mí me gustó la primera. Creo que causó mucho... Sí, tuvo mucha fama al principio. Yo tengo un problema porque siempre confundo las películas y las escenas de Scream con las de Scary Movie. Sí, sí. Entonces, de hecho, el otro estábamos platicando. ¡Pasa! No, estábamos platicando de Scream. Y yo, pero pues que una policía al final de cuentas era un chavito. Y yo, no, haces Scary Movie. Y yo, ah... Sí, sí. Eso suele pasar. Es que salieron muy a la par, ¿no? Fue una consecuencia de ese tipo de películas y empezaron a salir como 8 mil películas de comedia. No es otra película de terror, ¿no? Que al principio. De hecho, sí se llama la otra, la copia de la copia. Entonces. Que después de la tercera, creo que ya fue como ya, no repiten la misma broma, ¿no? Igual con las de Scream, después de la tercera fue como ya, ya. No necesitamos una cuarta. El plot twist de la segunda fue así como de, no, ahora sí no le salió. Sí, sí, no, no, no. Pero lo que más chingón de Scream, de la 3, fue su soundtrack. Para mí es un soundtrack de los mejores que hay. En donde viene rolas de, a ti no te gusta, o Slipknot, System of a Down, Fuel, Creed, Dope. No me acuerdo, muchas bandas que en ese momento estaban como... En su auge. En su auge. Entonces, valía la pena. Yo se lo compré 99 pesos y dije, ah, no, es una joyita de soundtrack. De las que trae una... película atrás, ¿no? Ajá, no, sí. Pero bueno. Antes me daba miedo El Resplandor. El Resplandor me sigue sacando de pedo la escena de las niñas. A mí la de Latina. ¿La vieja podrida? Creo que es más creepy la de Latina que la de las niñas. La de las niñas está tan choteada como un cuadro de Andy Warhol que a mí me da ya digo, cultura pop. Sí. Pero es que una vez en un hotel salieron por hielos. Había unas niñas en vestido gemelito. Yo decía, chinguen a su madre, me regreso. Y ya no tuve mis hielos. ¿Es neta? Sí. No me daré miedo. Así los invitaría a pasar a mi cuarto. ¿Qué hacen aquí, niñas pendejas? Pero la primera sí me dio así como cringe cuando era pequeño. Ajá. En especial esa escena de la mujer podrida. Así como. Sí, de hecho a mí la sangre es como
Me gustó cómo la reinventaron en la de Ready Player One. Ah, conservan ese tono de miedo, pero yo no soy tan fan de la película del Resplandor. Sí, yo tengo mis reservas. O sea, sí, Jack Nicholson actuó muy bien, pero digo, como que no me termina de cuajar a mí. Digo, sí, si vas a ser Stanley Kubrick, prefiero Eyes Wide Shut. Se me hace más creepy la escena de la fiesta que toda la película del Resplandor. Pero esa es mi opinión. Una que me acuerdo que mira mi hermano nos. Sí, nos como pegó así de no, güey, ¿qué tal y sí? Fue la de los pájaros. Sí, eran como películas que te causaron fobia, ¿no? Dices, ¿qué pasa si sí de repente sí, los pájaros se vuelven locos y nos empiezan a atacar? Son un chingo, ¿no? O sea. Y así una de unas abejas también. Aracnofobia. Murciélagos. Que era como el remake de la de los pájaros, pero con murciélagos. Ok. Que también muy mala, por cierto. Eso no la he visto. Sí, me imagino que por eso. Por eso, ajá. Fue malísima la película. Pero es la misma cosa, pero de noche con murciélagos. Ok. Entonces, no lo vale. Efectos muy malos. ¿Sabes cuál de ese tipo empezaron de chico? No me daban miedo, pero sí me daban como morbo ver cómo los mataban y después. Me daba miedo, no cuando los veía, sino después, de que qué tal si existieran los critters, güey. Decía, güey, si venía una bola de critters me va a dejar hecho calaca, güey, así, qué culero. O sea, me gustaba verla, pero ya después decía, ay, güey, si existieran los critters. ¿Sabes cuándo desde el principio no dio miedo y a la fecha no da miedo? La de Arrástrame al Infierno. No, perdón. Arrástrame al Infierno es una joyita de Sam Raimi, güey. Yo la veo. Nunca me dio miedo esa noche. Jamás me dio. Es que la cabra en la cajeta. La cabra en la cajeta. ¿No? Los ojitos de. ¡Ay! ¿Sabes qué pasa con esa película? Que es. Como. Está mala. Es humor negro. Sam Raimi es bueno. O sea, la de. Pero creo que no trataba de hacer humor negro. Sí se la tomó en serio y no le salió. O sea. Yo creo que hay escenas donde sí se lo tomó en serio y otras que sí. La escena que se salva es cuando se azota, ¿no? En el cuarto. Cuando llega la lamia y la empieza a. Esas horas le va, sí, está como algo va a pasar, pero nunca pasa. Por ejemplo, cuando le vomita la viejita en la cara o cuando se le cae el ataúd, dices, te da asco, pero dices, qué cagado, es humor negro. Pero es que no te lo trato, no siento que tratara de ser gracioso. ¿Vieron la de Ash contra Ash vs. Sí. Evil Dead? Apenas la estoy viendo, pero. ¿O vieron la de Evil Dead? Ajá. Son de Sam Raimi, tienen muchas cosas también que no son 100% de sí, miedo. Sí, pero esa se ve como que el absurdo intencional. No, yo creo que aquí también. Lo poco que hizo de Ash vs. Evil Dead, sí, es así como de. No, es que esa es una serie cómica. Disfrazada de eso. Vamos, los efectos y las telaritas de. Te vamos a meter. Cuando se va al pasado. También, ¿eso no fue cómico? Por no, por eso, o sea, lo que sí yo es que sí. Pero las películas de Evil Dead como no sé. Yo tengo mucho respeto a Sam Raimi como cineasta y creo que a lo mejor sé por dónde va. A lo mejor la de Arrástrate al Infierno o Arrástrame al Infierno sí tenía como tenía un sentido más en serio, pero yo sí noto que algunas cosas no pueden ser en serio. O sea, sí. No, o sea, desde la cabeza de Mitch. ¿No? Creo que el intro, el opening está chido. Eso me hubiera gustado verlo en español. Perra, es que hay terror y horror. Ay, cabrón. Como las voces. No mames. A ver, ¿cuál es la diferencia entre terror y horror fantasma? ¿Fantasma? Sí, pues es un fantasma que está hablando. Es que la verdad no estaba en su plática, solamente escuché los últimos segundos. Y entonces. Porque llegó del inframundo. Obviamente. Ajá. ¿Por qué a mí sí me gustó esa película? Las de terror. Ajá. Son las buenas, güey. Las que te tienen picado y no salen con un final pendejo donde todos se mueren. O como la de Mom, güey, que todo iba bien y de repente salen con una mamada. ¿Mother? ¿O mamá? Sí, la de mamá. Es una mamada esa película. A mí no. No sé, pero las de horror son las que dan asco y son una mamada que ni siquiera dan no, miedo y te da risa. Hay muchos más que lo que decías, da risa. Bueno, es que yo también vi que esa parte de que terror es una y horror es. Precisamente de horrorizar, pero de horrorizar en el aspecto de. No pero sé, solo si, sé que te si viste una popo gigante en el piso, te horroriza. Sí, te eleva el morbo a algo que te. Exactamente, así, solo. O sea, ni siquiera es horror, es asco y risa porque no tiene sentido. Ajá. Y
y sobresaltos, que son las recursos pero más... Pero son una mamada, ¿por qué usan la música nada más? O sea, de repente... La música, entonces ni siquiera es un buen susto. Efecto sorpresa, sale el gato del... Exacto, ajá. No. No, yo la verdad el cine de jumpscares no me gusta. Desde El Conjuro, La Monja, El Conjuro 2, son Anabel... Son muy malas porque nada más está La Monja, y de repente sale y ya... Ajá, todo eso susto. Es jumpscares. Y la verdad es que no, son malos. Ya lo han explotado y... Y lo siguen explotando y la gente va al cine porque hay como 30 películas de terror al año. De verdad. De las cuales... Dos o tres se salvan. Dos o tres se salvan. Este año yo pensé que Midsommar iba a ser la excepción, pero Midsommar, como ya lo dije en el capítulo hace... El que viste, ¿no? Te lo resumo. Tu favorito, ¿no? Fue como un horror, terror psicodélico, psicológico, psicodélico, y repite la fórmula. Creo que Ari Aster, donde sí acertó, fue en la de Hereditary, o El Legado del Diablo. Creo que es de las últimas películas de terror en esta época, que digo, wow, que no hay un solo jumpscare, que todo es como muy ritualístico, y terror psicológico, donde hay... Te sientes incómodo. Había una, no sé si la vieron, que se llama Cuando un extraño llama. No. No sé cómo la vieron. La portada tenía un marcianito, ¿no? Sí. ¿Sí? Y atrás salía... Ajá, o sea, como una criatura rara. Con... No, yo creo que estabas hablando de una porno. No, todo está teniendo un teléfono con un cuchillo. Se trataba de una morra que iba a ser una niñera y había alguien que quería matarla. Probablemente se comunicaba por ella por teléfono. Y le decía así de... Pues mira, ahorita te voy a chingar así. Entonces la tipa tenía que idear como contrarrestar lo que le estaba haciendo. Ajá. Nunca hay un jumpscare. Nunca hay de esa musiquita. O sea, todo es así como de, güey, el cabrón está en la casa. O sea. Y nada más está torturando. Ajá. Y entonces como la morra así la sufre, así como de, güey, en cualquier momento, o me mata a mí o mata al morro. Y si mata al morro, o sea, te va a pasar a mi puta. Y pierdo el trabajo. Pierdo el trabajo, güey. La situación no lo amerita. Esa película es muy buena. Ok, no la he visto. No explota ningún cliché ni nada, o sea, excepto de la niñera. Ok. Pero esa, si pueden, yo se la recomiendo. O sea, ok, no extrañaba. Buena recomendación, yo les digo, vean Hereditary, se me hace una cinta de terror muy decente. Midsommar se quedó muy abajo y repite la fórmula de terror ritualístico. O sea, al final, ahí sí sería un spoiler, pero es un final muy similar a Hereditary, como que tienen la misma esencia. Y yo me quedo con Hereditary. Otra que me gustó bastante fue The Witch, que mucha gente dice, ay, es que está de hueva. Güey, es terror psicológico. Te va metiendo en una ansiedad, en una desesperación. Pero entiendo que te mete muy lento en eso. Sí. O sea, sí tiene un paso muy lento la película. Si tú vas esperando que luego lleguen, te espanten, maten y bye. Es que estamos acostumbrados a ese cine, güey. A que todo es rápido y slasher y sangre y te asusto. Y cum shot. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí, o lo que hizo Destino Final. De que ya sabías que se iba a morir. Destino Final, realmente yo les veía para cagarme de risa y estar entretenido. Decía, ay, no mames, güey. O sea, ¿cómo se puede morir así, güey? Pero que no, que hay gente que sí las considera así como, güey, se va a morir. ¿Qué tal y me pasa? O sea, ese era el punto. A mí me divierten, o sea, las veo, si me pasa en la tele, las veo. Porque es tan elaborada y tan ridícula la muerte. Es como ver mil maneras de morir en cine. Ajá. Sí. Eso estaría chido. Una película de mil maneras de morir y así me la aventaba. Estaría cagado. Pero ¿Destino Final? Es eso. ¿Es eso? Ese fantasma siempre llega cuando ya hablamos del Destino Final. Ay, regresó al inframundo y volvió así. Sí, un momento. Un momento. Destino Final es mil maneras de morir, pero en cine. La ¿sabes cuál me gustó en su tiempo? Ahorita digo, ay, qué mamada, 13 fantasmas. 13 fantasmas cuando la vi en el cine, dije, ah, qué chido. Y después dije, ay, es una mamada. Fíjate que yo sigo pensando que es una mamada, pero me gusta verlo porque el diseño de los fantasmas. 13 fantasmas está cool. Está cool. Incluso la onda de las jaulitas y los cristales, dices, órale, va. Yo me enteré hace poquito que es un remake. ¿Ah, sí? Ajá. Hay una película llamada 13 fantasmas que todavía es en blanco y negro. De hecho, la está en Amazon Prime, tú tienes Prime. Okay. La puedes ver. Y de hecho es muy cagada porque los fantasmitas de 13 fantasmas originales son como de, o sea, son como de transparencia de cine viejito. Y de, soy un fantasma y hablo así.
Ok. Tengo que ver eso. Y terminé agradeciendo más la versión que conocen ustedes de 13 fantasmas. Hay una película en blanco y negro y muda. No me acuerdo cómo se llama, pero es unas monjitas que están en un convento y se les aparece el diablo. Y el verdadero terror es ver la jeta de las monjitas. Que son monjitas que hacen el signo del cuerno, si sacan la lengua, pero en blanco y negro y sin sonido. Y cómo pelan los ojos y con el efecto del maquillaje. Se ve bien creepy. Algún conocedor me podrá decir, se ve bien. Nada, no, o sea, no mamadas como la de un meme que salió hace años, cuando todavía no existían los memes, pero ya se podría considerar un meme, de un güey que se llama La Muerte de Dios, no me acuerdo. Es un güey que está como con un chingo de capas de papel maché con maquillaje, que está así moviéndose así, y que le encajan un cuchillo y se le sale una vieja. Y... No, no, ¿cómo se llama esa madre, güey? Es en blanco y negro. Yo también. O sea, se ve creepy, cuando tú ves la imagen se ve creepy, pero no me acuerdo cómo se llama esa película. Y es, no vale la pena, güey, realmente no vale la pena. Es como de culto. Ajá. Se supone que esa madre es Dios y una vieja se está saliendo de la panza, algo así, güey. En fin, no, no. Alguien, si se acuerda cómo se llama esa madre, muchos darquetos la consideran de culto, pero no es tan buena. La que igual me dio así como un pequeño cringe fue el Dragón Rojo. Ah, Dragón Rojo. Es que no la contaría como terror, sino como thriller, pero... Sí, es un thriller. Todo lo de Hannibal y Sin Edición de los Inocentes, yo digo que es un thriller. Pero era un espectáculo cierto... Creepy y cringe, sí. Ajá. Pero si no llega a aterrorizarte como tal. Para... Inquietarte, sí, te inquietar. Sí, y son películas excelentes, ¿eh? Sí, la verdad es que, mis respetos, toda la historia es muy buena. De jaulitas, ahorita que decías, y como cosas encerradas, una película que a mucha gente le parece ridícula, pero a mí es una joya, es La Cabaña en el Bosque, Cabin in the Woods. ¿Donde se muere el Capitán América en la moto? No, es Thor. Ah, es Thor, sí. Es Thor. La escena de los elevadores no tiene madre, güey. Cuando están los policías y de repente, o los de seguridad, y la vieja abre las puertas de las jaulas, y sale ese pinche atasque de sangre y todas las veces que salen, es una joya, güey. Y que cualquier nerd le pone pausa para ver... ¡Qué monstruos! ¡Ajá! Exactamente. Sí, es una referencia. Y se me hace una buena película. Sí. Esa película está buena porque te inquieta desde el hecho de cuando Thor se muere. Ajá, se murió. Qué pedos. No hay principal. ¿Con qué se estampó, no? O sea, y ahí ya cuando te empiezan a... Un chingo de plot twist todo el tiempo. Es una película de plot twist. Bueno, o sea, una estrategia buena en película. Tengo que volver a verla con más atención porque... Pues, no la vi con atención, ¿no? ¿Te dormiste? No. Okay. Estabas ocupado. Ajá, solamente recuerdo la escena en la que todo el mundo le pausa para ver los monstruos. Todos los monstruitos. Sí. El exorcista, ¿qué les parece? Sigo pensando que sigue siendo de las grandes películas de terror, aunque ya no me da miedo. Sí. Pero yo sigo conociendo gente que no puede verla. Mira, a mí me pasa, sí, yo también conozco una persona que no, ni siquiera le puedes mencionar el nombre de Linda Blair o del exorcista porque se pone mal. Mal, así de, ¡ya, no la digas! A mí la única escena que me dio así como, ¡oh, no mames! Fue cuando baja las escaleras a Norris. Que es en la versión remasterizada. Ajá. Eso sí te quedas así como, eso sí está feo. Yo de niño, bueno, no sé si ya lo había platicado en un programa, tuve la idea de que quería ser sacerdote. Ajá. Entonces cuando vi de niño, así, cuando se empieza a masturbar con la cruz, esa sí me inquietaba mucho. Así como, ¡ay, no, pinche! ¡Qué culero, güey! Entonces me volví una criatura de la oscuridad. Ajá, porque yo ya no era puro. Ok. ¿Sabes? A mí de exorcismos, ¿qué película sí no puedo ver así? De plano, me dejó un mal trauma. La del exorcismo de Emily Rose. Ah, esa sí. No, no, vete a la verga, güey. O sea, y ver a la actriz en cualquier otra película, o por ejemplo, sale la de Dexter en la serie. Uh-huh. O salieron. Sí, así de, güey, no puedo verla. Dice así, donde se queda viendo a la cámara y le enfocan como tiene los ojos negros. Sí, chinga tu madre, güey. Y justo cuando la vi, te lo juro, así te lo prometo. En la noche me desperté a las 3:33 de la mañana y dije, chiquen a su puta madre, güey. No. Sí, me causó un trauma esa película. Yo desperté a alguien esa misma noche porque la fui a ver. Ajá. Le bloqueé su celular un minuto antes. ¿Qué hora es? ¡Ah! Sí. Pues a mi hermano le pasó con la del aro, güey. Me acuerdo que yo trabajaba en el Burger King de Plaza Satélite. Y estaba el cine arriba, güey. Yo ya había visto El Aro. Y que en su momento dije, ah, qué chida película, ¿no? Ya después veo la escena de la televisión y digo, pero fueron. Y cuando mi hermano tenía como 13 años, no menos, como 18. No,
Saludos al presidente, expresidente Peña Nieto. No, Tlatoani, pues Tlatoani. Tenía como 10 años, güey. Y salen ahí, oh, sí, me fueron a buscar. Venía mi mamá y mis dos carnales. Oh, sí, está bien bueno, sí, estaba todo de miedo. Y de repente mi hermano empezó a salir sangre de la nariz, así. Se toca la vela, así. Yo así de, ja, 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 no mames. Me dieron unos amigos en ese entonces, no sé si sepan lo que es un cable coaxial. Sí. Igual cuando estaban viendo la película, fue así como de. Entonces, puro estática, así. Salieron llorando. No, es que la pinche niña. Y habían visto a las niñas. Y dije, ay, güey, pues no sé. Pero sí, es una película. A mi mamá la traumó mucho tiempo al grado de que me pedía de jugar antes de irse a dormir que le volteara la tele contra la pared. ¿Neta? Sí. Yo sí conocí gente que le traumó bien llamando a esa película. No, yo también conocí una amiga que. Con que la fui a ver. Bueno, no. La fui a ver y después cuando no la quise ver al cine porque le daba miedo a la sala oscura. Entonces nos esperamos hasta que estuviera en VHS todavía. No, ya había DVDs, ya había DVDs. En VCD. Ajá. Y entonces estábamos en su casa. Yo agarró el celular que tenía mi tabicote entonces. Que no era tan común que hubiera celulares en ese entonces. Ok. Entonces yo estaba aquí así, con el brazo así. ¿Ya? Y cuando termina la escena del video, nada más le marco a su casa. Eran gemelas. Las dos salieron gritando. Una llorando, esto es muy divertido. Otra que, ¿sabes qué? También me causó mucho morbo fue la campaña publicitaria de la bruja de Blair. La campaña publicitaria fue muy buena, yo creo que es de las mejores campañas que han hecho para el cine. No nada más para el cine. Sacaron un libro, ¿no? De este pelo así, o sea. Sí, güey, sí. Yo creo que es, te lo juro, de las mejores campañas que han hecho para el cine, en general. Y la película fue una decepción, doctor. Y la 2 ni se dijo. No, la 2 ni la vi. La 2, yo el problema que tuve con la bruja de Blair es que me mareé cabrón, o sea, más que asustarme, más que decepcionarme, me mareé. Y qué asco ver los mocos de la chava, ¿no? No, pero es que hay películas que no te resuelven el misterio y te quedas así como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, pero esta fue así de, y luego, o sea, sí, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, no, una teoría conspirativa, nada. Un poquito por ver el juego de la bruja de Blair, que básicamente es en primera persona y vas con un perrito a buscar a un niño. Y te metes a un bosque y descubrí que yo sería de las primeras víctimas de si me metían en el sesión real, porque a los 3 minutos ya había perdido mi perro, me había perdido en el bosque. No, y no pude llegar al primer checkpoint ni nada, porque no tengo actitudes para sobrevivir en el bosque, me parece. Okay. No tiene que ver, pero es una. Hablando de juegos así, había uno basado en The Grudge, no sé qué es aquí, La Maldición. La Maldición. En el Nintendo Wii, no era Wii U, ya. Fatal Frame, ¿no? No, era de The Grudge, en el Wii. Donde, según lo que tú te movieras, te medía el miedo que te había dado el juego. Entonces te daba jumpscares, te ponía así como pruebas en las que, güey, rápido te mueres o llega el morrito este de. ¡Ah! Eso, a mí me da un pedo, porque las películas cuando las vi, a Chile fue como el aro para los demás, para mí fue La Maldición. Así, no, güey, ¿qué tal? Y me levanté. ¿Y estaba de aro contra La Maldición? ¿En Japón? Ringo versus Grudge. Que es Samara contra la. Sadako. Sadako. Yeah. No, Sadako contra la de Grudge. Ajá, que está. No me acuerdo de su nombre. Pero a mí me da miedo despertarme y ver a la pinche vieja arriba, ¿no? Así como está. Un chingo de cabello así, ¿no? En tu cama. Entonces, mi método infalible. Y aún así tuvo una hija. Mi método infalible pendejo era voltear y levantarme de lado, güey. Claro. Es como taparte la pierna y ya no te jala. O echarte un pedo bajo las sábanas, ya. Y matas a alguien, ¿no? De esos videojuegos, a mí el que sí me sacaba de pedo y me gustaba jugarlos en la noche era Silent Hill. El primerito que salió de PlayStation. Para la época estaba así. Para la época sí estaba así. Vamos a jugar Silent Hill en mi casa en la noche, va. Y terminamos masturbándonos. El uno al otro. Sí. Ya, cálmate. Para los que no pueden ver su mano derecha porque está el video, estaba haciendo esto, pero con la derecha. Y justamente queda buena. Ahí está. Tú también dices que le por qué era cruzada. Era así. ¿Ah? Sí, ese juego era. A mí me gustaba. Es
está mejor ese. Pero bueno, no estamos hablando de videojuegos, sí, sino de películas. Porque creo que hay videojuegos también, una alta gama de videojuegos de miedo, ¿no? Con Fatal Frame. Muy bueno también. Pero películas. Películas. Eso. Ya hemos hablado mucho de eso en este canal, pero... Mira, yo tuve la mala fortuna de que la compré pirata, porque no la había en cine, y venían las dos películas. Uh-huh. El problema es que nunca venía el corte de película 1 y película 2. O sea, ¿pero cuál versión? La primera. La primera, la miniserie, digamos. Ajá. Entonces, lo vi con mi hermana, nos mamamos las dos películas de corrido, nos dio una hueva. Porque sí, así como de, o sea, sí está chido el payaso, sí. ¿Cuándo va a acabar, no? Ajá, y así como de, güey, o sea, le pusimos pausa, fuimos a comer, regresó y la pinche película seguía, y fue así como de... Nunca me dio miedo. Pues si le pusieron pausa, sí iba a seguir como regresaron, que le pausaron. El depa del fantasma. Digo, el celular del fantasma. Estamos en el depa del fantasma. Entonces, yo creo que fue tanto el tedio, ajá, que nunca me dio el miedo que a la gente le dio eso, porque sí me decían, no, güey, esa película está muy fea. A mí de niño sí me terrorizó. Sí, a mí la escena de que sale de la regadera. Ah, sí, no te pases. Me costó mucho trabajo meterme a bañar. Hasta sí, la fecha. Sí, ahí sí me armada. Sí, yo también me tenía miedo y le ponía la tapita de la, ¿cómo se llama? De la coladerita. El plastiquito para. El plastiquito. Protector. Ya les contaré una anécdota del plastiquito de las. ¿De un plastiquito protector? De un plastiquito protector. En el baño ya estaba algo en el piso. Pero bueno, es que esa madre, yo le decía. No sé por qué de niño le decía lunacha a esa madre de plástico. Y una vez, o sea, yo así le decía y crecí creyendo que así se llamaba. Güey. ¿Lunacha? Lunacha, güey. Y un día a mi novia le digo, oye, a ver, pásame la lunacha porque está bien apestoso. ¿La qué? Y yo, la lunacha, no te hagas, deja de hacerte mensa, pásamela. ¿La qué? La lunacha, chingada, para tapar aquí le expliqué, la coladera. Ah, ¿por quién le puso ese nombre, güey? Pues así se llama, ¿no? No, ¿cómo no? Yo juraba que así se llamaba, ¿no? Yo era chiquito, así le puse. Llegó mi mamá y nos aclaró, no, es que tú así de niño le empezaste a decir así a esa madre, güey. Ah, verga. Sí, dijimos como broma de algo, ¿no? O sea, algún día tendré una novia y le va a decir una hecha y entonces nos cagaremos todos de risa. Así es. Sí, está feo, ¿no? Que como mujer te digan, pásame la lunacha. ¿Sí? ¿La qué? Quítanos el calzón, ¿ok? Yo voy afirmando tu autoridad, la lunacha. ¡La lunacha! Es como subas a la comancha, ¿no? Sí, la lunacha, ahí abajo, la lunacha. Sí, no, a ver. Entonces ya queda oficial. Como esa madre no tiene nombre, ya se va a llamar lunacha, no vale ver. ¿Okay? Sí, suena bien. Okay. Suena apropiado. Se necesitaba un nombre. ¿Sí? Aparte, todas las cosas del baño tienen nombres raros, güey. El céspol. El... ¿Qué verga es el céspol? No, eso sí existe, ¿verdad? ¿Que existe el céspol, fantasma? ¿Sabes qué es un céspol? No. No, eso no lo inventé porque sí, sí lo he escuchado. Vayan a la pradería y pidan un céspol. Y te van a decir huevo. Como el día que le pidieron un queso madero. Y... Un queso badotas. Todos hemos caído en algún truco de esos, como el libro vaquero de chinga tu madre. ¿Qué? Hay una historia de. No es de terror, es anécdota. Tú cuéntala, la cuentas mejor. En Rancherito sacaron una publicidad de un libro vaquero. O sea, el libro ranchero. Ajá. Ajá. Que salió en Facebook. Qué perro. Ah, sí. Efectos especiales de la tertulia. Una de las promociones en Facebook de esa pendejada era libro ranchero, es alguna que también acá, pídelo en tu tiendita, ajá, donde compras tus rancheritos. Y fuimos a la tienda. Me manda mensaje por el chat de trabajo: wey, mira esto, quiero uno, quiero mi libro ranchero, vamos. Fuimos a la tienda y aparte yo le dije al señor: ¿me da un libro vaquero? El señor dice: ¿qué? De los abarotes, ¿sí? Y dice: ¿cuál? Y yo, pues el de los rancheros. El de los rancheros. Los rancheritos, sí, así como. Chibulito. Por lo de nanos rancheros. De nanos gays rancheros, güey. Sin ofender a. Mi papá será nanos gays rancheros. Entonces, lo pusimos en Facebook así de: no mames, lo único que fui a perder fue la dignidad y el tiempo, ¿no? Y nos contestó los rancheritos así de: compa, el cómic está en Facebook, ¿no? El community manager, ¿no? Sí. Y era un rancherito enano. Sexo con otro rancherito. Y yo
que ni quería el libro ranchero termina también haciendo el ridículo por ir a explicarle porque no le entendían. Pues güey, sí, el, o sea, lo único que hacía era repetir, el vaquero. Y yo, no, lo que pasa es que la promoción de Rachel Libro Ranchero. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un vaquero y un ranchero? Uno tiene vacas y el otro ranchos. ¿Y qué pasa cuando el que tiene ranchos tiene vacas? Es un raro vaquero. Un dios. No, yo creo que el vaquero es una persona con más cultura, nacido yo creo que en Montana. Bueno, si nos vamos a la palabra cowboy, sí es el vato que tiene su ganado. Claro. Y el ranchero, o sea, es... Nunca he escuchado la palabra rancher, supongo que ranger. ¿Ranchero? Es como... Sí. Ranchero yo creo que es como más inculto, ¿no? Ajá. Como más vivo en la sierra, en el ejido. Como el güey que le cuida el rancho al vaquero. Ajá, exactamente. Que sí, anda con sus botas y... Entonces peor pedir el libro ranchero porque... Más gato. Ajá. Yo creo que el ranchero compra en Cuidado con el Perro. Y el vaquero compra en Acayo. ¿Existe Acayo todavía? Es la marca genérica de Cheddar, pero sí. Ok. Bueno, compra en Levi's, el vaquero. ¿Dónde? Y el ranchero compra en Cuidado con el Perro. Esa es la diferencia. Podría básicamente. Y la otra, pues es la que tiene el ganado, es la buchona, ¿no? Exacto. Exacto. Tiene su ganado. Entonces, ¿Qué otra? Bueno, ya nos salimos del tema del terror, güey. No, el libro ranchero. No, la cacha. A ver, eso entonces, ¿qué prefieres? ¿Las de IT de la miniserie o las de IT actuales? Las actuales. Yo también me voy con las actuales. Sí. Más el diseño de Pennywise, mucho más chingón. Y la historia está mejor llevada, está más apegada al libro. Yo no lo he leído, pero Ricardo lo dice. Y si lo dice él, pues. Sí, seguramente. Sí, he leído todo lo de Stephen King. Que en el cine de Stephen King creo que lo más decente es La Niebla. A mí me gusta mucho La Niebla. Está buena. Que por desgracia cuando la fui a ver con un par de idiotas que se la pasaron diciendo, la pulpa noche. Estaba de moda la casa de los dibujos. Y en ese entonces no le presté tanta seriedad a la película. Y cuando la volví a ver dije, no mames, qué puta historia tan verga y qué bien llevada a la pantalla. Y el final es una joya y no mames. De los disparos, ¿no? Sí, ajá, sí. Es una... Que la vieja que se fue es la que sigue viva y tuve con su hijo muerto. Qué casualmente el director es Frank Darabont, que fue el que desarrolló la serie de Walking Dead, y pueden ver a muchos personajes de Walking Dead, de la primera temporada más que nada, en esa película. Carol es la que, Melissa McBride, es la que sobrevive. Laurie Holden es la vieja de este güey, la que al final. ¿La Lori? No, la Andrea. Claro, bueno. El que está en el. Que trae la RV, la camper. No me acuerdo cómo se llama ese viejito de barba y trae un sombrero. Herschel es el granjero, el otro. Uno que trae una escopeta y una camisa siempre abierta. Un viejito ahí, parecía RV. Que matan en la segunda temporada. ¿Se me fue ese nombre? ¿Es el hermano de Daryl? No. Ah, qué mal, yo soy fan. ¿Nada de ahí? No. Yo era fan de The Walking Dead. Que es una serie de terror, pero ya yo digo que los zombies ya no entran en el género de terror. Solo hay una película, pero ya nada más digo esto. Esta idea antes de que se me olvide. Creo que la mejor película de zombies de terror es Tren a Busan. Train to Busan, que está en Netflix. Sí, es una buena película. No mames, qué joya. No, la mejor película de terror se me sigue haciendo la de zombies. De la manzana. ¿Dónde está? La blanco y negro. Ok. Ah, yo vi nomás la de. ¿La de Romero? ¿Qué? Las dos son de Romero. Okay. ¿Qué es donde se pone pedo? La escena del bebé. Okay. Eso a esa edad sí te hace como. No, tú estás hablando del. Ah, no, sí, yo soy el que la cago. Yo estoy diciendo de La Noche de los Muertos Vivientes. Ah, pues la primera, sí. Ya está. Y Shaun of the Dead también es buena. Es muy buena. Está y el cover del cover, Juan of the Dead. No la he visto, Juan of the Dead. Juan of the Dead es una joya, sí, es. Sí, la tendré que ver. Es algo realista, o sea. Sí, pero yo creo que. Hablando de zombies, creo que ya no entran en terror. Ya es más el morbo de ver. De survival horror, ¿no? No, porque hay una que se llama La Horde. Ajá. Esa siento que está bien, bien llevada. ¿Zombies inclusivos? ¿La Horde? La Horde. Ah, era La Horde. La Horde. La Horde. La Horde. La Horde. Son bien inclusivos. Esto fue la pintura. Sí. Sí, pero esa está muy bien llevada, la verdad.
películas. Okay. Y siento que esa sí te da como cierto miedo en ciertas partes, porque los zombies no son lentos, o sea, es como... como que otra... Ay, la película de los zombies no son lentos, aparte de Resident Evil. Exterminio. ¿Exterminio? Ándale, como Exterminio. Exterminio son muy buenas. Como Exterminio son muy claustrofobia. O sea, está... Entren a Busan tampoco son lentos. Ah, no, pero tampoco están en... Pues no van en el metro, van en chinga. Y la de... ¿cómo se llama la de Brad Pitt? Z, Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, también los zombies ahí están bien pinches, como que hypeados. Pero está chido porque son listos, o sea. Como hype powereados, ¿no? Pero esa de la horda, sí, yo creo que sí te da todavía ese de, sí, les van a abrir la puerta, ¿no? O sea, ese miedo. Que está chido, ¿no? Que no sea tan fácil como vencerlo en mi caso y con unos machetes y. Y ya la hice. Nos voy matando por la ventana, así, como en Walking Dead, ¿no? Que son zombies. Que iba a decir normales, pero... Son zombies. Son zombies. Dentro de la cultura, ¿no? Pero eso yo creo que le dio mucho en la madre. O sea, a The Walking Dead, así como de, oh, me levanto y tú voy a sembrar mientras yo pico zombies. O sea, ya así como de, ¿y el miedo? ¿Dónde está la amenaza, no? O sea, es que toda la amenaza se volvió humana. Y ya, como tal, ya no había zombies. Y eso era el punto. Uh-huh, ¿no? Sí. Uh-huh. Ya hablaremos de la décima temporada, que de lo que va en el siguiente, te lo resumo. Pero en general sí, yo creo que hubiera sido de zombies siempre, o que hubiera siempre sido la amenaza zombie, hubiera sido repetitiva. Que haya habido una amenaza humana, creo que le dio cierto jugo. Pero no dejas atrás la idea principal. Pues no, ¿sabes qué pasa? Que no la han dejado, pero ya ha sido forzoso el que no la hayan dejado. O sea, ya están como ahí, o sea, están viviendo así de, vamos a tomar un té. Oye, dime, ¿qué te parece? De fondo el... ¿no? O sea, era como... Pues ahí está. Como los programas anteriores. Ya, estaba notando que en todos los programas toses. No, no he tosido. No he tosido, pero a lo mejor si, antes de que acabes y toses va a ser así como... ¿verdad? Un shot cada vez que Ricardo tose. ¿Qué otro terror nos está...? La Dama de Negro. Ah, La Dama de Negro de Daniel Radcliffe. Creo que es una cinta... Harry Potter, ¿no? Sí. Chat. Spoiler. Esa cinta es muy buena, esa cinta es, sí, sí, se podría considerar. Sí, es buena, yo... Sí, porque no tiene jumpscares, sí está llevada la actuación. Sí tiene jumpscares, poquitos, como dos o tres, pero no se vale de eso, sí se vale del... De lo que está pasando en el personaje. Uh-huh. Okay, creo que vale, yo no he visto la obra. Ah, la obra es... Y yo me encantaría verla. Sí. Dice que la ponen ahorita en noviembre, está... No la han quitado, no la pueden quitar. ¿Por qué no la pueden quitar? Había la maldición. ¿Verdad? Sí. ¿Están en el teatro este que está por Circuito Interior para Tacubaya? ¿No está en el hospital de Gabriel Mancera, en el IMSS? Supongo que también, pero en el que está en el circuito creo que está todo el año, ¿verdad? Yo tenía idea que estaba en Miguel Ángel de Quevedo. Es que hay varias. Cada vez que la ponen en un teatro así de, ay, vale, vale, ya no la podemos quitar de que no te vea. Caímos, por eso este me engaño. Demonios. Si son productores de teatro, no monten La Dama de Negro, se van a ver en la penosa necesidad de... En algún otro teatro que no la... Exacto. Sí, de esa película me gusta mucho la escena de la silla mecedora. Eso. Y del changuito de... Siempre hay un changuito que toca los platillos en esas películas de horror, güey. ¿Qué fijación tienen con ese puto chango? Que la cara... Ajá, que la cara del chango está bien fea. ¿No han visto la del niño? Está en Netflix. El niño, ¿así se llama? Ajá. No. Que es una señora que está cuidando un niño, pero es un muñeco. La de Lauren Cohen, de The Walking Dead, mamacita. Esa película está buena. No la he visto, pero... Perdón. ¿Lo dejamos solo un momento? Sí. Porque el perro ya lo deseó. Ya está temblando, así, ¿eh? ¿Otra vez? ya no es para tu trabajo. Sí, esa está buena porque tiene un plot twist bastante interesante, pero sí te llegas a cuestionar qué hace el muñeco cuando no lo ves. Ok. Porque se cambia de lugar, tira cosas. Entonces... ¿Cómo no ves? Ajá. Pero mejor hecho. Incluso hay una parte en la que el novio, que aparte, ya sabes, relaciones tóxicas y la chingada, ajá, lo deja con el muñeco y el otro así como de, ah, maltrató al muñeco. Okay. Y si te da pelo así de ese güey, me caga la madre, pero lo van a matar, ¿no? Lo van a matar, güey. Pero no sabes cómo. Porque todo pasa cuando la morra está viendo hacia otro lado o cuando está en otro cuarto. Entonces tiene una estrategia de miedo. Ah, ok.
No les digo el plot twist para que la vean, está en Netflix. Ok. Y porque me gusta. Perdón, sí. ¿Qué otra? Habías dicho otra, algo detrás del espejo. De Kiefer Sutherland, ¿no? Ajá, la de Espejos Siniestros. Espejos Siniestros. Yo no la he visto. Es que esa también hay una versión japonesa que sí está chida. Ok. Pero. Es que el cine japonés creo que tiene mucho más propuesta de miedo. Más chingona que el norteamericano. Okay, ese luego se la vuelve muy cabrón. ¿Sí? No sé si habéis visto esta película en la que una morra en un camión y el camión se parte a la mitad. Ah, sí, 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 que les vuela toda la gente y que una que se agacha así como mero, ¿no? De, ¡ay, una boleta! Después eso no entiende ni madre desde la película, o sea. Y al final no estaba bien porque sí estaba bien, pero no entendí que estaba bien. Ok. Ya, bueno, comí mi marucha, gracias. Sí, está muy, muy pasada la lanza eso. Chanson ni ellos lo entienden, no tiene una psicología para ellos. Pero aquí, en alta, yo no. Yo la de Largo, por ejemplo, decían que estaba más cabrona que la gringa, y cuando la vi dije, Es el miedo ahí, es que dices, no, si ya es un gringo, no, dices otro. Ah, es el mismo. Aquí se nos había muerto. Me estafaron. Ya, no, para mí ese sí es un problema, porque nunca sé si ya se murió o quién era. Así está, güey. O sea, está diciendo que. Ya, no lo voy a explicar. ¿Qué onda? Freddy versus Jason. No, mames, no, es que ese tipo de cine, ya, güey, es. De, no lo considero ya de terror, ya es una burla, güey. Lo que no sé si se considera de terror, pero me daba como cosilla cuando era pequeño, era Alien. Alien, yo creo que es que la primera. Ciencia ficción, la primera terror. Sí llega a ser de terror. La primera, porque no sabes qué es lo que está. O sea, no se ve hasta el final. El alien, entonces sí, sí da barrera. No sabes qué puede hacer. Entonces sí te da ese. Sí, yo creo que la primera sí entra, ¿no? Sí, pero ya la segunda, pues. Digo, la segunda me encanta, pero ya es más acción. Exacto. Más ciencia ficción. Ahora, ¿alguna película que exista de terror cósmico, Lovecraftiana, hay? Pues es que hay una colección, de hecho, que se llama Masters of Horror. Ajá. Que tiene muchos relatos adaptados, tanto de Lovecraft como de Edgar Allan Poe, todo eso. Y son películas realmente de bajo presupuesto, pero con directores muy reconocidos. Pero sí tienen La Casa de Usher. Bueno, que La Casa de Usher no es terror cósmico. Había una película que era documental falso, ¿no? Que había un monstruo grandote. Ah, Cloverfield. Cloverfield, ajá. Esa estaba. Podría ser, podría entrar en ese género, pero es más agringado, ¿no? Más como. No, pero vaya, de esa de colección de Masters of Horror, sí tiene como esa cuestión de. Yo estoy decepcionado de que Guillermo del Toro no va a ser La Montaña de la Locura. Tenía muchas ganas de hacerla y creo que Guillermo del Toro era el ideal para ese tipo de cine. Es que es difícil, por ejemplo, los de Stephen King. Ajá. Siento que no ha habido alguien que logre plasmar la onda twister de así retorcida de Stephen King en una película. No. O sea, los pocos libros que he leído de Stephen King. No he visto que le lleguen. Y Lovecraft sería lo mismo. O sea, es que Lovecraft se vale mucho de que nunca ves a la amenaza. Ajá, o sea, tienes que imaginar. Más bien, el terror está en que el personaje se imagina ese terror. Y el misterio no lo resuelves porque no está dentro de tus capacidades humanas. Exacto, tú no puedes concebirlo. O sea, podrían hacerlo un poquito de esta película de Sandra Bullock de Netflix. ¿Cómo se llama? La Birdcage. Ajá, Birdcage. Esa cuestión de que nunca se ven. Bueno, según dibujitos, ¿no? Pero realmente nunca se ve qué pasa. Pero podrían llevarlo de esa manera un poco mejor que la de Birdcage. Pero vamos, o sea, ¿qué director que tú conozcas podría llevar algo de Lovecraft al cine y que esté bueno? Es que decía, esa cuestión de plasmar el terror que te causa algo que no conoces, no está fácil de hacer. De miedo estaba chida Puppet Master. Ahí está. ¿Y hubo otro que era Wishmaster? Que era como el diablo, le tiras los deseos. Ah, que era Tim Curry, ¿no? Que con, sí, un diablo muy chingón. Sí, un maquillaje increíble. Ese sí te da mucho miedo y no tenía jumpscares. No, era otro tipo de miedo, ¿no? Era más como una fantasía con un toquecito de miedo. Sí, la película, con un spoiler pequeño, vale verga cuando aparece Gabriel, el arcángel. Chinga. Qué pedo, Gabriel es todo, cabrón. Sí, esa película es muy buena. Y también eso es muy importante, el maquillaje que luego usan, o el actual, ya
fuera de IT, no he visto un maquillaje. No, es que ya no me invitan a maquillaje, ya todo es CGI, y ahí se pierde todo. O un vato cualquiera, o sea, que sí está feo el cabrón, pero no es algo que digas, ah, me puedo disfrutar, me puedo maquillar. O sea. Claro. De Guillermo del Toro, yo creo que de terror, Cronos, se me hace una joyita de su cine, y El Espinazo del Diablo. Ah, es una película, no, 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 no. Que es un terror melancólico, no es tanto su intención el que tengas miedo, sino son historias melancólicas de fantasmas. De esa tiene una escena que no sé si se considera jumpscare, cuando están en el sótano, uh-huh. Y alguien grita y les azota la puerta. Sí, sí, es como un jumpscare, pero la película, pues... Pero sí te da ese de, ay, güey, ay, ay, güey, ya, y aquí ya va a valer más de todo. Eso sí, es muy mal cine, ¿no? Sí, sí, y sí. Pienso sí. Que Guillermo del Toro sí podría hacer La Montaña de la Locura o La Sombra en... ¿De Innsmouth? No sé. ¿Quién sabe? Por ejemplo, en Pacific Rim, los kaiju son muy lovecraftianos. Son bestias muy como primigenios, ¿no? Bueno, me estás hablando de la que yo considero la mejor película del mundo mundial. Entonces... ¿Pacific Rim? Es de mis favoritas de Guillermo del Toro. Sí, yo creo que está Pacific Rim yo. La 2 es una mamada, perdón. La 2 sí, ya sí, a la basura. Todo lo que produce del Toro es malo, según yo. Excepto El Orfanato. ¿Es la de Stern? Creo que no, sí. No, no es de La Huérfana. La Huérfana, no, El Orfanato es la de Mi Niñito se cree en la máscara. Ah, sí. Española, es buena, pero de ahí en fuera, mamá, la de historias de terror para contar en la oscuridad. Esa no había. No, te perdiste de mucho. Sí, no, la verdad es que el cine producido por Del Toro, que no está en su dirección, no termina de cuajar. Pacific Rim 2 no es de terror, pero ahí estuvo su producción. Es de la del pez que se echa a la morra. Ah, la forma del agua, sí, 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 director. Esta... A mí me gustó bastante. Sí, yo me esperaba como algo más tétrico, pero también porque decía Del Toro. Ok. Pero, sí. No, es una fábula, hasta yo diría que fábula por el hecho de que... Pues, bueno, no habla el ser pero está buena. ¿Por qué animales? ¿Por qué animales? Es un animal, es un dios, no sé qué sea. Y hay gatitos. Y, olviden eso, no quiero recordar esa escena. Y en fin, ¿algo más que quieran comentar de cine de terror? Pues que yo espero que pronto exista una película buena. Algo que digas. Algo que marque. Siento que no ha habido algo que marque un antes y un después. Como lo fue la era de los slasher con Jason, con Freddy, que no le gusta Freddy, pero sí daba como. O Candyman y así nomás. Exacto, y lo último fue las últimas de Halloween, pero no marcaron. Sí, no. Pensé que lo siguiente bueno que va a salir de terror es Doctor Sleep y no es terror, es la continuación del Resplandor. El Resplandor que sí tiene elementos de fantasmas, pero no. No, o sea, si están pensando en ir a verla por terror, no. No, y aparte siento que ya están como ocupando mucho el de un psicópata, no han creado un monstruo, un fantasma, que tú digas, este vato da miedo, ¿no? O sea. Si te fijas ya mucho es o es zombie, o es un psicópata, o una persona culpada, un vampiro, no salen ya de lo que ya está hecho, no sí. Un monstruo, una onda cósmica estaría muy padre. Sí, yo creo que el terror cósmico debería ser, y creo que donde lo vamos a ver de primera mano va a ser el Marvel con Doctor Strange y Multiverse of Madness, yo creo que sí va a tener, ya dijeron para hacer una cinta de terror, la primera de terror de superhéroes, y ojalá salgan... Shumagorath, ¿no? Que sería lo más cercano a un monstruo. Pero, bueno, a Azathoth. Está basado en Azathoth. Sí, creo que sí es Azathoth. Azathoth o. No es ni Shumagorath. Shubnigurath. Debe ser Azathoth o Shubnigurath. Los que sean fans de Lovecraft los puedan corregir. Pero, sí, espero que ahí haya algo interesante. Y si no, pues. Pues el hecho de que sea de miedo de superhéroes ya es interesante. Ya es interesante, claro. Sí. Hay una premisa ahí, que Nightmare va a ser Eva Green. Y Eva Green, bueno, series de terror, nada más rápido. Penny Dreadful es una joya. Y Ash vs. Evil Dead. Y Ash vs. Evil Dead también. Puedo, no la he visto, pero es una leyenda esa serie. Buenísimo. ¿Algo más que tú quieras añadir? No.
¿no? Pues yo tampoco creo que hasta aquí llegamos, señores, con este especial de terror. No hablamos de cine de vampiros, porque eso yo creo que da para otra o de tulia, ¿no? Pues es que hay de todo, o sea, es un género, acción, yo creo que debe haber acción, terror, vampiros, o sea, sí. Tienen de todo. Sí, 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 sí. Es un género que se cuece aparte, ¿no? Yo diría que el de zombies como va por, como por ahí. Pues era la premisa, ¿eh? Exacto. Pero bueno, en fin, gracias por asistir a La Tetulia, episodio 19, y perdón porque se pasó para el miércoles. La Tetulia. Y nos vemos, yo soy Gabriel, o Cardenal Coquia, o Mundo Zopanda. O Ernesto de la Cruz. Recuérdame. O Patriz. Yo soy Ricardo. O Ricardo Draven. Ricardo Draven. Y eres Alan, el Alan. El Alan, o Frago Alan, se encuentra en Facebook, ¿no? En tus, tienes Instagram, Facebook, sí, YouTube. La página, tengo una página que va usando para gaming, que es Pistachi Gaming. Ok. Donde también tenemos luego colaboraciones de Ricardo. Ok. Y, ¿verdad? Excelente. Pistachi Gaming. Pistachi Gaming, síganlos para ver ¿cómo se llama? Memes de videojuegos. Memes de videojuegos. Y streams de videojuegos también próximamente. Estamos haciendo ahorita League of Legends. Vamos a hacer Blasphemous, que es literal un juego blasfemo. Ok. Satanizando todas las esculturas, todo lo religioso. Todo un arte muy bonito, se lo recomiendo. Vamos a tener ahí, tanto en el YouTube como en Facebook, todo el capítulo de cómo se está desarrollando con las referencias religiosas que está blasfemando el juego. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias por estar en este programa y nos vemos la siguiente semana. Gracias.